Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola. Hola, hola, buenas noches. ¿Me logran escuchar? Sí. Hola, hola. Ok, solo un minuto que la luz la vamos a mejorar. Vamos a ver si ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Ah, voy a renombrarme de acá. Okay. Bueno, vamos a esperar 2 minutos para que los demás compañeros se nos integren a ese proceso formativo al que vamos a dar inicio esta noche. Estamos a unos segunditos de iniciar. ¿Qué tal? Carlita, bienvenida, buenas noches. Ada Raquel, Lady. Tenemos a Ruth, a Gerson, a Wendy. Se me acaba de perder una persona. ¿Alma? Ok, no sé si me logran escuchar. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carlita? ¿Ya preparada? ¿Ya cenó? Sí, ya esperando a ver qué ¿Ya aprendemos. cenaron? Sí. Ok, bueno, vamos a esperar a los demás y las demás compañeras. Ok. Bueno, con los que están, vamos a iniciar en honor al tiempo. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Nelcy González, voy a ser su facilitadora. Seré la persona que los estará acompañando durante este proceso formativo en el cual pues ustedes han iniciado, que es el marketing digital, un maravilloso mundo lleno de innovación, de actualizaciones, de estrategias, de mucho, mucho aprendizaje. Esta área es como el área de medicina que está en constante innovación y constante actualización, y es ahí donde nosotros debemos de poder ser capaces de crear esas estrategias, de poder crear marketing. Pero para eso no le voy a hacer tanto spoiler, primero quiero conocerlas, quiero conocerlos, a qué se dedican y qué esperan aprender de este curso. Pues ya saben que tenemos una hora. Pero esta hora esperamos de que sea lo más provechosa posible, sobre todo que el tiempo que vamos a estar aquí sentaditos, esa hora en la que vamos a estar, pues se nos vaya volando y es, siempre esperemos estar ansiosos a iniciar. Así que para no retrasarnos más y en lo que los demás se van incorporando, me gustaría escucharles su nombre, a qué se dedican, dónde trabajan y qué esperan aprender de este curso. Así en sencillas palabras, no más de 1 minuto su presentación, lo más breve y sencilla posible. Así que, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere ser la primera persona voluntaria que quiera compartir? Yo veo a María Catalina con deseos de comenzar. ¿Le gustaría? ¿Así? ¿Le gustaría ser usted la que rompe el hielo, María? Pueden abrir sus micrófonos. No sé si está hablando. ¿O Danielita? Buenas Ya vi dos noches. personas. Hola, buenas noches. Wendy, Buenas bienvenida. noches. Cuéntenos. Mi nombre es Wendy Follett Argueta, trabajo de Community Manager en una agencia de marketing digital. Como mencionaba anteriormente,
La tecnología y todo lo que viene relacionado al marketing viene evolucionando y actualizándose en cuestiones de minutos y segundos, ¿verdad? Entonces, creería Así yo que es muy importante mantenerse actualizado en cuestiones sobre redes sociales y marketing, ¿verdad? Solamente. Así es. Muy bien. Bueno, hoy sí ya Wendy, fue. gracias. Gracias, Wendy, Community Manager en una empresa que se dedica al marketing digital. Gran rato el que nos ha puesto, Wendy. Muy bien, bienvenida. Hoy sí, María Catalina, cuéntenos. Nombre, ¿qué espera aprender? Bueno, mi nombre es María Catalina Maldonado, pero me gusta que me digan Katy Maldonado. Katy, perfecto. Exacto. Trabajo en servicios automotrices, en ventas y en lo administrativo. Y siempre me ha llamado la atención aprender inglés, por eso me interesó inscribirme. Este curso es de marketing digital, Catalina. ¿Sí? Sí, ¿será que sí, María Catalina Maldonado de Méndez? Es de marketing digital este curso. Me dijeron que inglés. Ok, bueno, vamos a consultar, pero para mientras se nos queda para que conozca y no se nos vaya a ir, porque igual me imagino de pronto hubo una confusión, pero el curso es de marketing digital. Bien, bienvenida, Katy. Gracias. Ok, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Gerson, veamos a Gerson. ¿Quién dijo yo? Perdón. Yo. ¿Quién dijo yo? Hola, Karinita, cuéntenos. Buenas noches, saludos para todos, muchas bendiciones. Mi nombre es Karina Campos. Yo estoy administrando un laboratorio clínico. Me llama la atención mucho aprender sobre redes, sobre cómo impulsar lo que son las ventas, por decirlo así. Poder poner lo que es todo lo que es bueno, lo que es el diseño me llama bastante la atención. Muy bien, el diseño. Excelente. Gracias, Karina Gómez Carranza, ¿verdad? Sí, muy bien. Hoy sí, don Gerson. Hola, ¿me escuchan? Hoy sí. Ok, buenas noches. Mi nombre es Gerson Martínez. Trabajo en el área de medios junto con el área creativa, las que se encargan prácticamente de hacer todo el arte publicitario para diferentes medios. Entonces, es un gusto poder compartir con ustedes. Excelente. Muy bien. Carla Arias. Carla. Buenas noches. Mi nombre es Carla Arias. Yo trabajo en todo láser. Tengo un pequeño negocio. Entonces, y por eso también quiero aprender para poderme dar a conocer y poder dar publicidad. Y de esa manera también el trabajo, hacemos diseño y todo eso, entonces creo yo que me vendría bien aprender esto. Muy bien, excelente. A ver, gracias. Ada Raquel. Bueno, buenas Ah, noches. perdón, luego tenemos a Miguel. Ada Raquel y luego a Miguel. Okay. Buenas noches, mi nombre es Ada Raquel Morales. Trabajo en una empresa de distribución de insumos para serigrafía, maquinaria y todo lo relacionado a sublimación también. Estoy en el área comercial y me interesa un montón saber acerca de las redes sociales y cómo impulsar los nuevos productos de sublimación, tintas y equipos. Muy bien, impulsar productos. Muy bien. Vamos con Alma Violeta. ¿Está por acá Alma Violeta? Alma, todavía no se ha Sí, aquí conectado. estoy. Ay, perdón, Sí. Almita, ahí está. Sí, es que Bienvenida. yo le comenté que voy de camino, entonces, Ah, no sé si ajá. Voy lo de camino, escribió, ¿no? van a escuchar. Sí, le escribí. Bueno, pero me presento, es que hay un poco de interferencia porque voy de camino. Pero bueno, yo trabajo Pero en Procaps. Soy responsable de los medios de comunicación. Y pues tengo altas expectativas en cuanto al curso,
Me interesa mucho aprender las nuevas tendencias y cómo y las tendencias que rigen el mercado digital y publicitario, integrado a todas aquellas variables de marketing para poder generar posicionamiento de nuestros productos. Muy bien, posicionamiento. Miguel, perdone que le había dicho a usted y se me fue. Y usted que no me avisa, Miguelito. Yo No, iba, no, me hubiera dicho. sí, pero bueno, está bien. Hola, buenas noches a todos. Pues este es un gusto, ¿verdad? Poder pues ser parte de esta dinámica de esta clase para conocer mucho sobre marketing. Y pues yo trabajo en Fotostudio Librería Nelson en La Unión. Y sí, me gustaría conocer sobre la rama de marketing y conocer mucho más. Es una rama muy amplia y saber un poco de sus conocimientos, de lo que se tiene, pues, y pues, bendiciones a todos. Muy bien, gracias Miguel. Vamos con Carla Lisset. Carla Lisset. Hola, buenas Hola. noches. Mi Buenas nombre es Carla noches. Velázquez. Tengo mi negocio. Y me gustaría actualizarme con las herramientas para utilizar en las diferentes plataformas digitales. Muy bien. El uso de las diferentes plataformas digitales. Excelente. Cecilia. Cecilia. ¿Ya? ¿No estará Cecilia? Bueno. Daniela. Hoy sí, Daniela. Hola, buenas Cuéntenos. noches. Mi nombre es Daniela López. Yo soy Community Manager de una empresa de Estados Unidos que es de procesamiento de pagos y desarrollo de software para restaurantes. Y ya también acabo de terminar mi carrera, que es estrategia digital. Entonces me gustaría como profundizar también más lo aprendido en la universidad y también como saber posicionar las marcas en el mercado. Excelente. Vamos a trabajar también posicionamiento. Bueno, ya voy a explicar un poco el contexto de este curso, ¿verdad? Que al final lo que buscamos no solamente es que nos quedemos en la parte teórica, sino que a mí me gusta siempre que trabajemos un plan de social media en el cual nos permita pues cumplir con las expectativas que tenemos de nuestro que traemos al curso y sobre todo, pues no solamente quedarnos con los conocimientos, sino que también poderlas aplicar ya a nuestros contextos. Así que bienvenida, Daniela. Emeline, Emeline, ¿estará por ahí? Emeline. Emeline, Hola, no. sí, aquí estoy. Hola, hola, Emeline, Sí, aquí cuéntenos. estoy. Así Hola. es, Hola, Emeline, buenas con N al noches, me final. llamo. Sí, con N. Me llamo Emeline Guerra. Trabajo en el área de medios, de medios de comunicación. También soy parte de ProCaps. ¿Qué espero del curso? Pues aprender acerca de nuevas tendencias y aplicarlo a las necesidades de las marcas y las necesidades de la empresa. Muy bien, las necesidades de las marcas y las empresas. Excelente. Cecilia, vi que por ahí estaba Cecilia del Carmen. No, se me volvió a desconectar. Cecilia Mejía. Cecilia Mejía. Hola, Cecilia. No la escuchamos. No la escuchamos, Cecilia. Bueno. Griselda. Griselda. No está. Karina, no, perdón, Crisia, Crisi. Crisi, Georgina Villalta, ok, Sí, buenas cuéntenos. noches. Mi nombre es Crisi y actualmente estoy trabajando como diseñadora gráfica en una empresa que se dedica a la distribución de hardware y desarrollo de software en Estados Unidos para diferentes puntos de venta en restaurantes y otros negocios. Excelente. ¿Qué espera aprender del curso, Pisi? Me gustaría como empaparme más un poco de estrategias y medios de comunicación para implementar
lo que ya dijeron los demás, vea, también que son diferentes estrategias. Muy bien, excelente. Ah, ¿qué me falta? Tengo varios que me faltan. Griselda, no. Jonathan Stanley. Jonathan Stanley. Hola. Jonathan. No sé si me logra escuchar. Hola. Hola. Ahí en. Hola, Jonathan. Hoy sí, lo escuchamos. Ok, Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Jonathan Duarte. Trabajo para una municipalidad. De profesión soy contador. Ahorita estoy en la parte de las compras públicas y el área de marketing digital siempre me ha interesado. Por obviamente implementación de las estrategias que se pueden llevar a cabo en redes y todo lo demás, ¿verdad? Muy bien, excelente, gracias. Jonathan, tenemos a Carla Alejandra. Carla Alejandra, creo que todavía no se nos conecta. Lady Jamilet. Lady. Lady. Hola, Hola, buenas Lady. noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lady Ábalos y actualmente trabajo en una empresa de servicios de limpieza y soy la encargada prácticamente de tratar con el cliente, asesorarle y pues me interesa bastante porque creo que me va a ayudar en el área que estoy desempeñando actualmente en mi trabajo. Y pues Okay. espero tener mejores estrategias para hacer crecer la empresa, ¿verdad? Muy bien, excelente. Lorena, tenemos a Lorena. Muy Lorena, buenas hola noches, un Lorena. saludo licenciada y grupo. Mi nombre es Lorena Parada, me gusta que me llamen Lorena. Soy técnica de mercadeo. Ahorita estoy trabajando recientemente pues para una compañía de Estados Unidos, pero es un café, se llama Bean the Coffee Shop, que ven a Taco, entonces estamos ahí pues apoyándolo con la marca, con el arranque, como decimos, ¿verdad? La iniciativa de tomar este curso, pues licenciada, es aprender precisamente algo nuevo, porque hasta ahorita pues solo me he quedado con la parte mercadológica, ventas, pero y marca, ¿verdad? Hace poco pues tuve un diplomado en marcas con ustedes mismos y ahora pues iniciamos lo que es marketing digital con su presencia y aprender mucho, ¿verdad? Ese es el propósito de tomar este curso, licenciada. Muchas gracias. Excelente, excelente. Gracias, Lore. Carla Alejandra, ¿ya está por acá? O Cecilia. Y no sé. Hola, hola. ¿Hoy sí me Hola, escucha? Ceci, cuéntame. Ahora sí. Hola. Un gusto. Estoy conectada en dos por si le sale dos veces mi nombre porque no me sirve el audio de la Ah, ok. compu. Bueno, un gusto para todos. Mi nombre es Cecilia Mejía. Yo trabajo en Procaps. Estamos en el área de mercadeo. Estamos en el área de diseño y creatividad. ¿Y qué espero del curso? Pues aprender acerca de marketing digital y aplicarlo en todas nuestras funciones del área. Muy bien, excelente, gracias. Carla Alejandra, ¿será que se pudo conectar ya? Hola, Hola, Carlita. sí. Hola, Buenas bienvenida, noches. Carlita. Gracias. Mi nombre es igual, es Carla Alejandra. Trabajo en una municipalidad, la municipalidad de Chalatenango. El objetivo del curso, pues, es aprender cada día más. Soy mercadóloga también, igual que las compañeras anteriores. Entonces, como que nos llama un poquito más la atención, ¿verdad? Seguir esforzándonos para aprender sobre el tema y sabemos que es demasiado amplio, así que a conocer un poquito más. Esta área es infinita, esta área es sumamente infinita. Muy bien, gracias, Carla Alejandra. Y nos queda Ruth. Ruth Saraí, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues me llama la atención esta oportunidad que nos están dando, ¿verdad? Para conocer más sobre este canal de digital, ya que, bueno, yo trabajo en ventas y también me gustaría aprender para trabajar también así, ¿verdad? En digital y poder ganar también. Excelente, bien. Cuando nosotros hablamos, bienvenidos a todas y todos, cuando nosotros hablamos de marketing o de mercadeo,
Pues los que conocemos un poquito más el concepto sabemos que mercadeo está relacionado a la parte más tradicional. Y cuando ya hablamos de marketing digital, ya su nombre lo dice, ¿verdad? Lo hablamos en entornos digitales. Pero quisiera escucharlos. Bueno, les comento, acá no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, todas son respuestas. Nos podemos equivocar todas las veces que podamos o que necesitemos equivocarnos, no se preocupe. Insisto, acá nadie lo va a juzgar, nadie le va a decir, mire, eso no es, y tampoco nadie lo va a hacer sentir o la va a hacer sentir incómoda, porque acá el objetivo es que todos aprendamos. Y si nos vamos a llevar un par de cositas, que esas cositas de aprendizaje que nos llevemos sean de utilidad para nuestros entornos laborales y o profesionales. Primero que nada, debemos definir algunos conceptos. La clase es completamente activa. Ya les explicaron, creo que la dinámica es que trabajemos las actividades de la plataforma. Hay varios laboratorios que hay que ir haciendo semana con semana. Y luego de eso, pues las clases en vivo, las clases son 100% participativas. Insisto, aquí nos podemos equivocar todo lo que querramos equivocarnos, porque al final lo que nosotros buscamos es la creación de estrategias como tal. Griselda tiene la mano levantada. Adelante, Griselda. Hola, buenas noches. Sí, yo tenía una pregunta. Diga. ¿En los laboratorios que están allí en la plataforma se van a realizar cada viernes? Sí, si ustedes se pueden ir adelantando, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero los laboratorios, lo ideal es que los hagamos los días viernes. Así Y es. este viernes va a haber clases. No, las clases son de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche. Sí, de 8 a 9 de la noche. Griselda, usted no se me presentó, no la anoté, perdone, que es la única que no tengo aquí marcada. Es que no, no No. había ingresado, se me había olvidado. Ah, vaya, su nombre, Griselda, hay que esperar a aprender del curso. Ah, vaya, mi nombre es Griselda Ramírez y pues yo espero aprender bastante sobre marketing digital y sobre Bien. diferentes plataformas, si nos enseñan una que otra plataforma para utilizar, así, porque la verdad es que me llama bastante la atención. Muy bien. ¿Dónde labora o en qué labora usted, Griselda? Yo estoy por el momento en una firma de auditores. Estoy en Okay. el área de todo, recursos humanos, contabilidad, compras. Okay, de acuerdo, de acuerdo. Estamos ahorita en ese proceso. Bien, entonces retomando, gracias Griselda, retomando, nosotros vamos a trabajar en la medida de lo posible, es que no solamente usted se quede con las clases, ¿verdad? Sino que también usted pueda ir haciendo los ejercicios y aparte de los ejercicios, pues vayamos haciendo nuestro planteamiento de esas estrategias que nosotros buscamos. Si bien es cierto, el curso de marketing digital es más hablar un poco de qué se trata. Sin embargo, como les decía al inicio, a mí me gusta que usted se lleve algunos productos. Entre los productos es que llevemos estrategias, que llevemos un poco de todo. He escuchado algunas de las expectativas, como algunos conocer plataformas, otros conocer estrategias, otros saber cómo hacerlo, otros poder tener un mejor posicionamiento, otros aumentar sus ventas, decían por ahí. Y todos tenemos diferentes expectativas. Vamos a, en la medida de lo posible, adaptados al curso, tratar de cumplir con todas esas expectativas, pero para ello sí quisiera que todas y todos me dijeran qué saben o qué conocen o qué entienden por marketing digital. ¿Quién quiere comenzar? Lorena. Buenas noches nuevamente. Pues yo, como le decía al principio, desconozco, pero lo que se me viene a la idea, pues, es como redes, usar como ya plataforma de redes, Redes.
redes. Ahí pues la relaciono toda, ¿verdad? Instagram, Facebook, el WhatsApp Business, el mismo pues Instagram, todo lo que embarca redes hasta Google, ¿verdad? Se puede Muy trabajar. bien. Muy Eso. bien, gracias, Lore. Carla, gracias. Carla, cuéntenos. Bueno, marketing digital es el estudio que se hace en el mercado para poder llegar con tu producto o servicio de forma digital, valga la redundancia, hacia el cliente. Ok, estudio para llegar al cliente. Muy bien, vamos, Gerson, ¿qué es para usted marketing digital? Gracias, Carlita. Bueno, prácticamente se refiere a todas las estrategias y tácticas que tienen que ver con diferentes canales digitales para alcanzar, posicionar, interactuar con medios de redes sociales, pauta digital y todo lo que tiene que ver con todos los canales digitales. Ok, todo lo que tiene que ver con canales digitales, muy bien. ¿Y qué se nos viene a la mente entonces como canales digitales? ¿Qué se nos viene a la mente? Daniela, ¿nos quisiera ayudar usted? ¿Qué se nos viene a la mente con canales digitales? Sí, a mí se me viene a la mente todo, bueno, lo que decían las redes sociales, todo lo que está en internet, ya sean como sitios web también pueden ser, todo lo que vemos a través de una pantalla, una computadora, un celular, todo eso. Todo lo que vemos a través de una pantalla o un celular. Bien, pues cuando nosotros comenzamos a hablar de marketing digital, la primera expectativa o lo primero que se nos viene a nuestra mente es que el marketing digital solo está focalizado en redes sociales. Y no precisamente es eso. Cuando nosotros venimos y aterrizamos qué es el marketing digital, ya nos decía Daniela, es todo lo que podemos ver o podemos hacer a través de un medio digital o de una pantalla, una tablet, una computadora, un celular. Ahora bien, para poder definir esto, y muchas veces tenemos el concepto que el marketing digital es, vengo, agarro mi celular, tomo una fotografía y vengo y la subo, y eso es marketing digital. Para muchos, eso consideramos como marketing digital. Eso es cualquier cosa menos marketing digital. El marketing digital es una serie de estrategias que hacemos en medios digitales. Entonces, para hablar de marketing digital, vamos a entrar un poquito, voy a utilizar un ratito la presentación para que veamos algunos conceptos y ya nos vamos a quedar con la información con la que vamos a trabajar, ¿verdad? Vemos que en la introducción al marketing digital tuvo sus orígenes el marketing como tal o el mercadeo allá por 1902. Luego eso vino a evolucionar, evolucionó con la Primera Guerra Mundial, ha venido dando sus diferentes pasos. Ahora bien, cuando hablamos de marketing digital, tenemos un concepto bastante común o bastante apegado a la realidad, que es una ciencia que busca explotar, crear y entregar necesidades de valor a las relaciones que tenemos con nuestros clientes y que estas necesidades ya sean identificadas o no, pues nosotros poder definirlas, medirlas, determinar el tamaño y el mercado y el lucro de ese potencial que nosotros tenemos. Ahora bien, yo les hago la pregunta y lo primero que deberíamos de conocer es determinar, conocer e identificar qué tipo de generaciones son las que en la actualidad existen, qué tipo de generaciones tecnológicas o generaciones digitales existen en la actualidad. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe de las generaciones que existen? ¿Miguel? Las ¿No? ¿Nada? computadoras. Generaciones, generaciones. Le voy a dar una pista. Están Está relacionada. los La X, los generación Z, X, los Zetas, los Zetas, ajá. los baby boomers, Los y ahora cristales.
Y actualmente hay una nueva generación, se me ha ido el nombre, que prácticamente son los que ya Alfa. nacen con el teléfono, los alfa, correcto, La que son los alfa, que ya nacen con el sí. teléfono, que son los niños de 8 a 12, que son los nuevos consumidores prácticamente. Los mal llamados, la generación de cristal. Para nosotros primero aterrizar en marketing, tenemos que tener claro las diferentes generaciones que existen. Y esa les va a quedar de actividad que la desarrollen en la plataforma, se la voy a colgar ahí. Y lo primero que debemos definir es determinar a qué generaciones pertenece. Y usted me va a decir, pero mire, ¿y a mí de qué me sirve? Porque para muchos van a decir, ¿y de qué me sirve ahorita saber las generaciones? Pues les cuento, para nosotros definir una estrategia, para nosotros crear una estrategia para nuestros comercios, para nuestros negocios, para implementarlas, primero tenemos que conocer nuestro segmento, tenemos que conocer a nuestro buyer persona, debemos de determinar a quién voy a dirigir una estrategia. Y así como para irlo así como dándole forma a lo que vamos a ir haciendo en el transcurso del curso, es que, por ejemplo, primero tenemos que tener claro cuáles generaciones existen. Entre esas tenemos a los baby boomers, a las personas que nacieron después de la Primera Guerra Mundial. Tenemos a la generación X, a los millennials, a los centennials, a la generación alfa. Todos ellos tienen sus diferentes generaciones, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la parte tecnológica? Pues cada una de estas generaciones tiene muchísimo, muchísimo que ver con el tipo de redes que utiliza, el tipo de medios digitales que utiliza, es decir, el tipo de marketing que vamos a dirigir nuestra estrategia. Ahora bien, lo primero que nosotros decimos es, ok, para poder crear una estrategia, yo tengo que definir qué es lo que quiero lograr. Al definir qué quiero lograr, es decir, el qué, ese qué tiene muchísimo, muchísimo que ver con la generación, porque de esa manera a usted se le va a facilitar el hecho de poder crear una estrategia orientada a un público específico. ¿Por qué será necesario tener claridad de la generación o del buyer persona al que vamos a dirigir un producto o servicio? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Quién quiere Porque participar? prácticamente, perdón, yo me adelanté. Dele, no se preocupe que esto es así, la dinámica de la clase está es. Porque prácticamente lo que nos ayuda es a ver los aspectos esenciales del consumidor, aspectos demográficos, económicos, estados, y todo esto que nos ayuda a visualizar qué tipo de estrategia o táctica dentro de las plataformas digitales vamos a usar. Y esto es porque, pues, dentro de ellos está como el uso del teléfono, qué tipo de teléfono usa, si es Android, si es iPhone, dónde vive. Prácticamente estamos localizados por Sus GPS, hábitos ¿saben? de Hasta todas. consumo, sus Correcto, hábitos los de hábitos de consumo. consumo. Qué comen, dónde van, qué visitan, qué les gusta, qué escuchan, qué oyen, qué ven. Entonces, al entender cada generación qué es lo que está consumiendo y qué es lo que está adquiriendo dentro de la data digital, entonces lo que hacemos es tener una información sólida para tener una estrategia más correcta al momento de hacer una estrategia digital. Así es. Y ahí es donde nosotros venimos. Y el primer paso, ¿verdad? Y yo sé que, por ejemplo, yo sé que tengo personas ahorita como Daniela, Gerson, quiero ver qué es la otra persona, a Wendy, que pues quieren ya que lleguemos a eso que nos interesa. Sin embargo, también tenemos personas que están así en un nivel que están conociendo. Entonces, vamos a tratar de ir nivelando para llevarlos al ritmo que nosotros vamos a tomar. Entonces, lo primero que nosotros definimos y conocemos es a qué generación pertenece. Eso, ya nos decía el compañero Gerson, nos va a permitir determinar qué gustos, qué preferencias, qué busca, qué desea, cómo voy a dirigir esta estrategia. Ahora bien, cuando nosotros venimos y hacemos ya toda esta serie de pasos, ¿cuál es el siguiente paso que sigue cuando nosotros estamos creando ya una estrategia? ¿Alguien sabe?
¿Cuál sería el siguiente paso que debemos de dar? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, yo habla Alma. Dígame, Almita. Yo creo que primero, como decía Gerson, es tener ese entendimiento de la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Posteriormente, con toda esa data, pues necesitamos realizar la investigación de las plataformas más consumidas en el ecosistema digital, en este caso, porque el tema de penetración, consumo y teniendo un entendimiento de cómo nuestras audiencias están comportando y están consumiendo las diferentes plataformas nos va a permitir construir mayores alcances en nuestra estrategia de marketing. Ok, muy bien. Eso ya quizás iría como un siguiente paso. El siguiente paso es definir un objetivo concreto. ¿Qué quiero lograr? El objetivo, no podemos ir a determinar qué red voy a utilizar si yo todavía no tengo claro qué es lo que quiero lograr. ¿Qué tipo de estrategias podemos pensar? Probablemente mi estrategia esté orientada a posicionamiento. Probablemente mi estrategia está orientada a introducción de nuevos productos en el mercado, a conocer hábitos de comportamiento de nuestros consumidores. Nuestra estrategia puede estar orientada a fidelización de clientes. Nuestra estrategia puede estar orientada al incremento de ventas. Y así podemos ir determinando las diferentes estrategias que pueden existir. Y a raíz de eso, usted viene y creamos un objetivo. Pero no es un objetivo cualquiera. Este objetivo debería de ser bajo el método SMART. Y cuando hablamos de método SMART, estamos hablando que es un método el cual el objetivo al ser planteado debe de ser primero específico, debe ser medible, debe de ser realista, debe de ser alcanzable, debe de ser en tiempo. ¿Por qué preferimos trabajar con un objetivo SMART y no como el típico planteamiento de un objetivo? Porque el objetivo SMART nos permite alcanzar algo llamado metas. Y esas metas nos va a llevar al éxito de nuestra estrategia. Claro, yo ahorita se los estoy diciendo así en un briefing bien general de cómo deberíamos de hacer todo esto, pero claro, vamos a entrar a hacerlo de manera más detallada con cada uno de las temáticas que vamos a ir abordando, pero sí es importante que conozcamos cómo lo vamos a ir haciendo y de esta manera nos va a facilitar poder crear nuestras estrategias. Lorena, veo que tiene levantadita su mano, ¿le escuchamos? Sí, una duda, así como el método SMART que usted menciona, ¿sería como un objetivo de mercado? ¿A qué mercado yo me voy a dirigir con X marca, X producto? Sí, podría ser definido como un objetivo de mercado, no hay ningún problema. Las estrategias que para, por ejemplo, las personas que trabajan en una municipalidad pueden ser muy diferentes a las estrategias que de las personas que hacen investigaciones de mercado, que trabajan en diferentes áreas. Gerson. Hola, Gerson. Sí, una consulta. Como estamos hablando ahorita de plantear los objetivos, dentro de estos objetivos, ¿qué debo de tomar en cuenta? Porque si bien no decíamos que no definíamos una red social, pero sí definíamos como qué quiero lograr, como un alcance, pero dentro de esa construcción, ¿qué agrego? ¿Alcance, por ejemplo, a mi público meta, o a un mercado, o a un producto, o visualización de marca? Entonces, ¿qué tipo de objetivo defino o qué tipo de palabras uso para definir ese objetivo? Por ejemplo, nosotros ahorita pensamos en posicionamiento de marca. Entonces, nuestro objetivo debería de ir planteado al posicionamiento de marca a un mercado determinado. Si yo ya tengo claro quién es mi mercado,
fácilmente usted va a poder decir, bueno, el posicionamiento de la marca X o la marca tal, la quiero orientar para este segmento, para este mercado, durante este determinado periodo para darme a conocer, ya sea en los diferentes medios digitales, si lo quiero hacer para darme a conocer, por ejemplo, en redes sociales. Ahí va a depender de qué, el qué, ¿verdad? ¿Qué es la estrategia que nosotros queremos primero plantear? Y por eso les decía, es un paso a paso que nosotros vamos a seguir, porque todavía no hemos llegado ni a definir, por ejemplo, el buyer persona, todavía no lo hemos definido, todavía no hemos definido qué red social voy a utilizar o qué tipo de medio digital voy a usar. Por ejemplo, usted me puede decir, mire, mi estrategia de posicionamiento de mercado está netamente dirigida a utilizarla o a implementarla a través de email marketing, por ejemplo. Ahí podría ser, y no precisamente estemos hablando de redes sociales, pero sí estamos hablando de marketing digital. Y usted me puede decir, pero mi estrategia la quiero hacer inbound marketing. Entonces ya nosotros vemos y decimos, bien, la estrategia que quiere lograr el compañero es posicionamiento de marca a través de email marketing con una estrategia de inbound marketing. Lorena. Sí, licenciada, una pregunta. Solo referencia a buyer. Cuando dice la palabra buyer dentro de marketing digital, buyer persona, un concepto para definirlo. Gracias. Cliente ideal, cliente perfecto, el cliente que yo quisiera que exista. El buyer persona es el que nosotros en mercadeo conocemos como perfilado de cliente, algunos lo conocemos como el nicho de mercado, otros lo conocemos como segmentación. Ahí va a depender de qué tipo de metodología usted ha conocido o ha implementado y lo va a conocer. Pero sí, en marketing digital, es similar al perfilado del cliente, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y decimos, en mercadeo decimos, voy a perfilar mi cliente o mi cliente potencial. Ah, mi cliente potencial, quiero que sean personas de Honduras, de Guatemala y El Salvador, pertenecientes a tales y tales departamentos o telerregiones, o personas de Estados Unidos que tengan gustos y preferencias por bebidas a base de café, etcétera, ¿verdad? Por poner algunos ejemplos, ¿verdad? Y ya venimos nosotros y dentro de eso decimos, bueno, dentro de eso tenemos, ya lo decía el compañero, no, nos apoyaba el otro hace un rato, nos decía, vemos datos demográficos, geográficos, psicográficos, la parte conductual, vemos edades, dentro de eso vemos edades, vemos gustos, preferencias, género, una diversidad de elementos. Entonces, así. Buyer persona o buyer persona, aquí se lo voy a escribir acá. Persona. Es el cliente ideal. Eso es el cliente perfecto, ese cliente que nosotros queremos para nuestro negocio, el cliente que queremos para nuestra marca. Entonces, cuando ya nosotros venimos y el primer paso fue el que quiero hacer, ¿verdad? Esa es la primera pregunta, así que vamos anotando. La primera pregunta que debemos de definir al momento de crear una estrategia es ¿qué quiero lograr o qué quiero hacer? La segunda es definir un objetivo concreto para lograr ese qué quiero lograr o eso qué es lo que quiero hacer. Un tercer paso, cuando ya tenemos definido nuestro objetivo, pues ya un tercer paso es definir nuestro buyer persona, a quién voy a dirigir esta estrategia. Ya cuando tenemos definido el buyer persona, ya tenemos toda la información ideal que queremos plantear, ya venimos y decimos ahora dónde están estos clientes o dónde están estas personas. Entonces, el dónde es cuando ya nosotros venimos y definimos, ah, este cliente está, por ejemplo, en blogs. Lo podemos encontrar en sitio web, lo podemos encontrar en su correo electrónico, probablemente lo encontremos en Facebook, probablemente, dependiendo del tipo de producto o servicio, pues todavía pueda que
que lo encontremos todavía en televisión, en radio, pero ahí ya no estaríamos hablando ya de estrategias de marketing digital, sino que ahí tendríamos que irnos al otro lado de la cancha y decir, bueno, aquí pues mi buyer persona definitivamente no lo tengo en redes sociales, no lo tengo como estrategia de marketing y tengo que venir y reorientar esta estrategia a marketing tradicional y ya vengo yo y defino si la voy a hacer inbound o outbound marketing, Gerson. Sí, yo ahí tenía como un comentario, pues porque mencionaba lo de la radio y la televisión, pero si sabemos que estos medios se han amplificado, ya podemos hacer un TV digital, entonces hay radio digital. Posiblemente no esté conectado a una televisión tradicional de cajón o un Smart TV, pero puede estar como las plataformas digitales, por ejemplo, TCS Go, o un canal de televisión en línea, porque pues ahora con la tecnología hay bastantes herramientas para ver televisión desde el celular. Entonces, posiblemente sí puede ser desde el celular, pero desde una aplicación digital de televisión y radio digital. Es correcto, pero recordemos algo, y era lo que quería que tuviéramos muy en cuenta, es quién es ese cliente. Probablemente la generación Z, una millennial, una alfa, le va a utilizar o le va a ver televisión desde un dispositivo móvil, una tablet, una computadora, y no, la estrategia se mantiene. Pero si mi segmento al cual yo estoy dirigiendo un producto o servicio no está ahí, ejemplo de ello podría ser que mi producto, el que quiero incursionar en el mercado, es una generación boomer y los boomer prefieren el televisor, prefieren estarlo viendo, claro, puede que lo estén viendo desde un Smart TV, etcétera. Pero es ahí donde nosotros tenemos que hacer el análisis. Entonces, hago énfasis en esto, porque a veces tiende un poquito a generar una breve o una estrecha línea de confusión cuando tenemos o queremos generar la estrategia. Pero sí, nosotros podemos crear una estrategia para televisión, pero a través de plataformas digitales. Y ya nosotros venimos y las creamos. Solo que recordemos que cuando nosotros hacemos pauta, por ejemplo, en un medio, por ejemplo, un medio televisivo, aunque estemos, aunque la pauta se esté dando en medios tradicionales, recordemos que el costo de estas casi siempre es superior al costo que tiene el marketing digital. Si hacemos la comparativa, costo-beneficio. Veía que tenía levantada la mano Lorena, no sé si se le había quedado levantada. No, yo la levanté. Es que me surge una duda, licenciada. Cuando los MUPIs, los electrónicos, ya entraríamos con era digital, ¿verdad? Todo lo que ya está en las vallas publicitarias de pantalla, porque ahora ya no hay vallas publicitarias así de cartón, como las de Marlboro, todas esas que desaparecieron. Ya todo está digital. Me imagino que eso también entraría aquí en marketing digital. ¿O Fíjese no? que lo que pasa es que el medio tradicional, y aquí es donde nosotros podemos decir, si bien es cierto, está digitalizado, etcétera, pero se sigue manteniendo como una estrategia de marketing tradicional, porque entre el tradicional y el digital hay una gran diferencia. Por ejemplo, un MUPI o una valla, usted la ve en la calle, pero yo le hago la pregunta así. Si a usted ahorita tiene una valla frente a usted y trata de escribirle a esa valla, ¿le va a poder escribir? No. No, muy bien. Si veo un MUPI y quiero hacerle una llamada para preguntarle o quiero, ay, no, 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 no pegamos llamada, vámonos directamente a un texto o un comentario. ¿Será que le puedo hacer un comentario y voy a tener una retroalimentación inmediata? Aún aquí. ¿Hola? No, aún no. No, Todavía vaya. eso no ha sido Quisiéramos que eso fuera así. Entonces, la diferencia entre el marketing digital y el tradicional, que también lo vamos a ver, es que en el digital usted
recibe una información bidireccional, es decir, yo hago una pregunta y hay alguien detrás de un medio que me responde. A lo mejor puede ser un chatbot, a lo mejor puede ser alguien de atención y servicio al cliente, qué sé yo. Me da una retroalimentación. En cambio, en marketing tradicional, esa es la desventaja, que pueda que esté digitalizado, pero todavía no me da una respuesta. Entonces, esa continúa siendo una respuesta unidireccional. Entonces, la diferencia entre uno y el otro es precisamente eso, que en una yo tengo o recibo una retroalimentación y en el otro definitivamente no la recibo. Entonces, la dicha o la bondad que tiene marketing digital es que yo sí recibo una comunicación, me da una respuesta, me da una, tal vez no la respuesta que yo quiero, pero sí tengo una respuesta más inmediata que la que puedo tener por medio de una pancarta, por medio de un anuncio de radio, por medio de un anuncio de TV. Ahora bien, si la pauta que estoy haciendo es en televisión, pero está siendo transmitida o está siendo colgada en una plataforma digital, probablemente yo voy a tener una retroalimentación. Sí, ejemplo de ello, si ahorita estoy viendo un noticiero y en ese noticiero yo le pregunto al presentador, mire, ¿cómo va a estar el clima? La pregunta sería, ¿me va a contestar el presentador o me va a contestar la persona que esté detrás de la red en la cual se está transmitiendo el noticiero? ¿Quién me va a responder? ¿Nadie? Me imagino que no. ¿Perdón? Me imagino que no, no respondería. Sí, vamos a tener una respuesta porque la persona que está encargada de redes me va a responder inmediatamente, pero ya la pregunta se la hice al presentador. Claro, él va a responder en nombre del presentador y va a responder, hablar y usar el léxico. Y ese es el trabajo que hace el community manager cuando administra, por ejemplo, las diferentes redes sociales de alguien o una empresa. Habla, piensa y siente, actúa, responde y da soluciones como la empresa. Eso es lo que hace. Entonces, la persona que está detrás de las redes va a responder como respondería el presentador, pero no es el presentador. Entonces, ahí de alguna manera sí existe una comunicación bidireccional, pero si nos vamos ya a la parte conceptual, no estamos hablando del noticiero, estamos hablando de la red en la cual están transmitiendo el noticiero. Alma y Wendy tienen la manita levantada, las escucho. Hola, ¿qué habla? Alma. Más que todo, es un aporte el que quería dar con relación a la comparación que usted estaba haciendo entre los medios offline, llamémosles a televisión, radio, prensa, Arocon, etcétera, y los medios online, que en este caso serían los digitales. Hay que recordar de que cada medio cumple un rol de comunicación distinto. Y no solo se ve en temas de la interacción que yo pueda generar con digital, porque digital también se caracteriza por la capacidad de interacción y la capacidad de engagement, digamos, con las diferentes audiencias, pero eso también lo tengo en radio. Hay una capacidad de interacción, de retroalimentación, de conversación y muchos otros atributos del medio con las diferentes audiencias. Televisión no cumple ese rol porque cumple otro, que es el de alcance, impacto, etcétera, al igual que el arrojón. Entonces, nada más quería hacer como hincapié en esos principios de medios que son aplicables a nuestros medios centroamericanos, mercados norteamericanos, etcétera.
para entender de que no todo gira y el rol no se le adjudica no solo por la capacidad de interacción y engagement, que si bien televisión, o sea, no le puede responder y todo, pero no es el rol de la televisión abierta. Es correcto, por eso era el ejemplo del por qué decíamos que en el caso de la televisión no podíamos tomarlo como un ejemplo de marketing digital, a pesar que este estaba en un medio, ¿verdad? Digital. Pero es precisamente por eso. Y gracias, Alma, por retroalimentarnos precisamente con ese tema. Luego tengo a Wendy con su manita levantada. Wendy. Hola, abonarle en la parte de la consulta sobre cuando realizan la pregunta a la persona del clima. En realidad, yo como community manager, ya nosotros tenemos como una respuesta guardada. O sea, ya nosotros hablamos, nos presentamos como la marca en sí o como la persona. Entonces, cuando me ha sucedido en muchas ocasiones que llegan consultas y, pero mire, yo quiero preguntar esto directamente, pero nosotros, o sea, tenemos respuestas guardadas y manejamos como un filtro para las consultas sobre servicios o sobre productos diferentes, ¿verdad? Entonces, eso quería mandar. Ok, bien, es precisamente, ya la compañera decía, ya tenemos una respuesta, ¿verdad? Y la respuesta de la persona, ¿verdad? Que podría o debería de dar. Entonces, al final, si ustedes se dan cuenta, sí puede existir una comunicación bidireccional en los diferentes medios digitales, mas no en los tradicionales, no como nosotros esperamos. Porque, por ejemplo, ponían el caso de la radio. Sí hay una respuesta, pero no es una respuesta inmediata. La respuesta la tenemos, pero primero tengo que llamar, probablemente esperar a que entre mi llamada, si fuese el caso de que lo hiciéramos bajo ese medio. Si no, pues ustedes saben de que en la actualidad el 100% de las radios utiliza más WhatsApp para vía de comunicación y hasta entonces, hasta que hay una respuesta o hasta que leen mi mensaje, recibo una respuesta. Entonces, si se dan cuenta, los diferentes medios tienen sus ventajas, sus desventajas y es ahí donde ustedes debemos de ser capaces de poder determinar qué es lo que quiero lograr. Ahora bien, si yo les hago ahorita la primera pregunta, que sería, ¿qué es lo que usted quiere lograr para ya poder implementar? Es decir, ¿qué sería la primera acción que usted quiere hacer para, por ejemplo, con la marca que usted está trabajando, con el medio que usted está trabajando, con las diferentes acciones que usted realiza en su día a día de trabajo? ¿Qué es lo primero que usted quiere hacer ya como estrategia de marketing digital? ¿Qué me respondería o qué sería ese primer paso, esa primera estrategia que usted implementaría? Las y los escucho. Ya hablo, nos quedan 5 minutos. ¡Ay, Dios mío! Lore, Lorena. 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 No la escuchamos, Lorena. No. Lorena. No, muy bien. ¿Alguien más? Lady. Dani. ¿Cómo no, Liz? Miguel. Perdón, que se me A había ver. trabado el cel. Ay, perdón, la pantalla ahí está, estaba toda bloqueada. En nuestro caso, como le decía, ahorita represento como la marca ya está inscrita y todo, Mindy Coffee Shop. Ahorita lo que se está haciendo es una captación de clientes. Y esta captación de clientes estamos promocionándonos en diferentes eventos. ¿Para qué? Para obtener como datos informativos, nombre, un apellido y un teléfono. ¿Qué queremos captar con el teléfono? Pues pasarle una información, pues ya que a veces se les da flyers, se les da instructivo y no buscan en las redes sociales como tal marca. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Un WhatsApp, Business y controlar desde ahí todos estos clientes, la captación que se ha hecho y mandarle desde ahí la invitación o un enlace para que directamente vayan y conozcan
de lo que se les está hablando. En este caso, pues nosotros somos una cafetería, ¿verdad? Café, promociones de postres y todo lo que tenga que ver con el ámbito de la cafetería. No sé, pues ahorita pues hemos empezado también a promocionarnos lo que es en diferentes medios de Instagram, Facebook y otra forma, ¿verdad? Google, hemos ocupado Google Maps. No sé si habría otra forma como para mejorar esto, porque vaya, nosotros lo que queremos es elevar ventas. Sabemos que en el sitio que se ha planteado el lugar, la cafetería Taco, no es muy recurrente más que de turista. Estamos retirados, hay que captar los clientes, ¿por qué motivo irían allá a Taco? Entonces queremos transmitir eso en las redes sociales. ¿Por qué voy a ir yo allá a Taco y por qué voy a llegar yo a esa cafetería? Eso es lo que estamos haciendo ahorita, como recolectando información. Bueno, el primer paso que tendríamos, o la primera pregunta que yo le haría es, ¿ustedes están haciendo ya las estrategias o ya comenzaron a pautarse en los medios comunes, que en este caso son Facebook e Instagram? ¿Ustedes lo están haciendo? ¿Han contratado una agencia? ¿Piensan hacerlo directamente? ¿Ya tienen una fanpage? Quizás ir comenzando con esas preguntas. Ok. Realmente se ha venido trabajando solo, ¿verdad? Pero ya ahora ya se cuenta con un personal. Cada personal de Vinde Coffee Shop está haciendo su área. El área de publicidad está subiendo lo que son las imágenes, como recordatorio, ¿verdad? La parte de representación de marca, estamos subiendo eventos, estamos colaborando, ¿verdad? En ventas. ¿Cómo se llama? El chico del que pasa en el café está haciendo la captación también de clientes, está trabajando duro en eso. Lo que no se ha trabajado, licenciada, es en lo que vallas, flyers, eso todavía no le hemos tocado, la publicidad con lo que es el equipo, la normal, no que la no queremos tradicional. Pasar la tradicional, no que lo que queremos hacer es esto, marketing digital, y por eso estoy aquí, para aprender y poder transmitir. Sí tenemos la parte de promoción y publicidad, la están manejando, pero falta, hay más y a eso hemos venido a aprender. Muy bien, la primera tarea la segunda tarea, porque la primera es la identificación de las diferentes de las diferentes generaciones y el uso frecuente de las diferentes o los diferentes medios digitales que utilizan, entre ellas redes sociales y todo lo que conlleva a medio digital. La segunda tarea que les va a quedar es determinar qué acción o cuál sería el primer paso que usted quiere lograr para con su marca o su empresa. Ya la compañera Lorena nos dio así a grosso modo qué es lo que quiere, y yo comprendo que por ser nueva, no tanto es captación, sino que lo diría mejor posicionamiento de mercado, crear su mercado. Y la estrategia tendríamos que irla trabajando orientada a. Eso sería como los diferentes pasos que o las diferentes actividades que les van a quedar para el día de mañana. Así, la primera que vamos a hacer, la primera actividad que vamos a ir desarrollando es precisamente esa. Porque, como les decía, hoy, por ejemplo, ya se nos acabó el tiempo. La clase era más conocer la parte de teoría de los orígenes del marketing, qué es el marketing, los enfoques que sostienen. Y, por ejemplo, veíamos que dentro de esos enfoques tenemos el que está orientado a la producción, al producto, las ventas, la orientada al marketing y la orientación holística, es decir, el marketing 5.0. Mañana vamos a hacer una pequeña retroalimentación en relación a eso, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, hemos hablado así a grosso modo de qué es lo que deberíamos hacer, porque sé que se la voy a subir a la plataforma, va a estar en la primer sección, ahí va a estar, ahí se lo voy a subir, solo voy a dejar anotado, lo primero sería generaciones,
Generaciones. Y lo segundo, ¿qué quiero lograr? Disculpa, licenciada, Quiero. las tareas subidas se van a desarrollar para ahí mismo, para subirse o aquí así hablándolas, ¿cómo? Las dos vías. La primera vía es que usted la suba a la plataforma. Abajo ahí hay una sección donde hay preguntas, esos tipo foros. Se lo voy a subir en el foro. Usted lo comparte en el foro y el día de mañana lo socializamos. Lo de las generaciones probablemente no lo vamos a socializar o probablemente sí, no sé cómo vamos a estar. Pero lo que sí bien es cierto que vamos a socializar son las estrategias que nosotros vamos a ir planteando. Entonces, ahora, hoy por hoy, pues esto ha sido todo. Son las 9:02. Sé que el tiempo se nos fue rapidito, así que en dos, tres palabras, tres participaciones, lo que hemos aprendido este día, así rapidito, lo que hemos aprendido. Dos, tres participaciones, ¿qué hemos aprendido este día? ¿O qué nos llamó la atención de este día? Bueno, que primero se comienzan con los objetivos, tener objetivos específicos para lograr la estrategia correcta y definir dentro de los objetivos también el buyer persona. Muy bien, excelente, gracias, Gerson. ¿Otra participación? Carla Arias. Conocer el segmento, a qué clase de personas tenemos que llegar. También conocer el tipo de personas, que creo que ya lo dije, las estrategias. Muy bien. Ahorita, como les dije al inicio, solo es un pequeño briefing de todo lo que vamos a hacer. Y otra participación más, Lady. Hola, buenas noches. Pues lo que usted menciona, la verdad, principalmente es saber el tipo de clientes que necesitamos para hacer crecer. Compañera, creo que tiene una interferencia. No, estoy sola. ¿Cómo es? No sé si solo yo le escucho. ¿Sí? ¿Está por donde estoy? No me escucha bien. Ok. No, es que hace un ruido bastante fuerte. No sé, los demás compañeros. Sí, bueno. Se escucha interferencia. Ok. Bueno, si no nos lo escribe, Lady, porque si está bien fuerte. Ok. Lorena, ¿nos quisiera cerrar? Ok, gracias por la oportunidad, licenciada del grupo. Buenas noches. Pues lo que he aprendido es saber que marketing digital está basado con buyer persona, que fue lo que más me gustó para mí, ¿verdad? Saber mi buyer persona. Y me ha gustado pues también conocer la parte de los métodos SMART, me llamó mucho la atención y pues espero seguir aprendiendo, ¿verdad? Bueno, como les decía, ahora solo era una ligera introducción de lo que vamos a estar trabajando en lo largo de todo esto, estas dos semanas. Y a partir de ahí ustedes van a crear estrategias definidas, ¿verdad? Para que las podamos trabajar e implementar ya con nuestra marca, con nuestro negocio. Y eso nos va a permitir poder tener resultados efectivos, porque al final yo les hago la pregunta a muchos que trabajamos este tema. Si su objetivo es ser un generador de contenido, pues las estrategias son muy, muy diferentes a lo relacionado con marketing digital. Pero si su objetivo es el posicionamiento de sus productos y o servicios, es marketing digital el que nosotros vamos a hacer. Así que, señoritas, caballeros, esto ha sido todo por este día. Nos vemos mañana a las 8 en puntito, ya con sus actividades, con sus tareas, para que las podamos ir comenzando a darle forma, porque al final usted lo lee en la plataforma, el contenido, pues lo vamos a ir viendo,
pero lo que nos interesa es tener un producto concreto y eso es lo que vamos a trabajar. Así que pasen feliz noche, nos vemos el día de mañana, descansan y hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, feliz noche. Adiós. Adiós.